gustado este tipo de estructuras. Son diseñadas más bien para estadios, para lugares que sí tienen esta misma capacidad, pero pues extendidas. Me ha gustado porque ocupan muchísimo espacio. A los ingenieros les encanta, les fascina. O sea, es como, wow, sí, layers, vamos a traer layers. No, pues, es una monstruosidad. O sea, y nos quita un buen de gente atrás. Pero mira, aquí no, al cabo, pues, ¿qué importa? ¿Qué paga eso y caes acá al güey, acá el que está hablando? Se ve padre, creo que de arriba se ve mucho mejor que de abajo, de aquí abajo. Pues es un edificio, la neta, o sea, es un edificio como de, ¿qué será? ¿Cinco pisos? Ah, cinco. O seis pisos. Es un edificio. Es una locura. Porque mucha gente pudiera estar pensando, wow, este güey debe estar muy emocionado con el escenario y todo. Híjole, son 80,000 cosas que se me vienen en la cabeza, más allá de que si estoy emocionado por el escenario o no. Me interesa la funcionalidad y el espectáculo. Cositas de Q's, el Batman ya vi que lo estaban probando, que Ángela se suba aquí a la tarima, ya los muchachos se dieron
midieron el espacio. Ángela, estaría bueno que lo midiera. Digo, no se tiene que hacer todo ahorita, pero platicar con ustedes también de las luces. Probar los caballos con las pantallas. ¿Qué estas tienen vamos a tener? Les quería preguntar, en los Tigers, del lado izquierdo y del lado derecho, o sea, en las torres, ¿tienen pensado poner abajo alguna luz para que los Tigers también se vuelvan efecto? Ok, perfectísimo. Pues muchas gracias a todos. Como se acaban de dar cuenta, después de darle, todo en el universo es de lo micro a lo macro. Lo mismo que pasa en una partícula pasa a nivel universal. Esta es una plaza más. Sí, está bien a todos, hasta allá, hasta arriba. Pero ya la segunda canción, arriba el caballo, digo, la misma tarugada, así sea en un lugar chiquitito, en un parejito, o en esta madre la grandota, con el corazón por delante, maestros. Y vamos a dejar a la Ciudad de México muy contenta, que de eso se trata. Mañana tenemos todo lleno. Todo lleno. Atrás de ustedes no, porque los señores ingenieros quisieron hacer un edificio de 5 pisos aquí, como por escenario. Entonces atrás de ustedes pues no hay gente, pero enfrente de ustedes todo lleno. Bendito Dios y la música mexicana. Y señor. Muchas gracias por su esfuerzo, su trabajo, a todos. Gracias, mucha chamba para poder poner un espectáculo así, en una plaza así. Muy complicado, están haciendo verdaderamente milagros todos. A todos los técnicos que traen las luces, las pantallas, está gruesísimo. A todos los ingenieros que están programando las luces, tú, Chivas, el video, a todos los ingenieros de audio, de verdad, muchas gracias. Buen show, buena manera de empezar el año, ¿no creen? Rock and roll, gracias a todos y todas. ¡Adelante! Venga, señores, muchísimas gracias. Apaguen botes, bajen con cuidado de esa pirámide. Fuera de lo normal de lo que hemos visto.
Jaripeo Sin Fronteras en la México. Ya estamos listos, estoy muy emocionado, nervioso, pero va a estar increíble. Del 1 al 100, ¿qué tan emocionado estás? 100, o sea, de verdad, estoy muy emocionado. Nervioso, estoy como un 60. Normalmente estoy en un 15, 20. Es que sí, es el primero del año y es muy grande. ¿Quién abre el show? ¿Quién más va a abrir el show? ¿Yo? ¿Obvio o no? Señoras y señores, muy buenas noches. Quiero agradecer su presencia, verdaderamente muchas gracias por acompañarnos. Y en especial quiero agradecer a los integrantes del Ejército Mexicano que nos acompañan esta noche y a su familia. Principalmente a los cadetes del Heroico Colegio Militar, institución que fue fundada el 11 de octubre de 1823. Y que en este año 2023 se conmemoran 200 años de su creación. Me siento muy honrado de que cadetes del Heroico Colegio Militar se encuentren con nosotros y participen en la apertura de este gran espectáculo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El grito de la Ciudad de México! Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré. Como dice, tatuajes. Ay, pues increíble, súper bonito, toda la gente preciosa, Ángela y Pepe, guapísimos, increíbles. Me encantó, está súper bonito y la gente hermosa. A mí lo que más me gustó fue compartir con ella un evento familiar y que conoció a Ángela Aguilar. Me gustó mucho sus canciones de Pepe Aguilar. La verdad, todo el show me encantó, fascinado de estar aquí presente en el show. O sea, todo el espectáculo que trae es encantador. Es la segunda vez que vengo. Estuve en el de hace 2 años en la Arena Ciudad de México. Y ahorita, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar presente aquí. Y muchas gracias, Pepe, por este gran show. Superó las expectativas. La verdad es que mi mamá desde hace muchos años sigue mucho esta parte del jaripeo. Es la primera vez que viene desde la ciudad de Acapulco, entonces viajó para venir acá. Desde hace muchos años ella sigue a Ángel Aguilar, a Pepe Aguilar y a sus hijos, desde que estaba Antonio Aguilar. Ellos cuando llegan a Acapulco, nosotros nunca nos las perdíamos, la verdad, y ahora que nos dimos cuenta que iban a venir ellos, pues venimos para acá a ver este espectáculo. Muy bonito. Nos encantó, superó las expectativas, más de lo que esperábamos, muchísimo más de lo que esperábamos. Muchas gracias. No, súper. Recordando a don Antonio Aguilar, viendo a la familia Aguilar, les damos servicios completos. Venimos desde Coscomatepec y Huatusco, Veracruz, nada más a ver esta presentación. Bueno, venimos de Metepec, en el Estado de México. Fabuloso el show, excelente. Todo muy bien, Angelita, Antonio, todos muy bien. Pepe sobre todo. Nos gustó muchísimo. Volveríamos a venir mil veces y estamos de ciudad. Pero todo estuvo excelente. El show, los caballos, estuvo divino. Me pareció bueno, pero quería más. Quería más tiempo. Se me hizo como que muy cortito. Estuvo muy padre. Pepe, te amamos. Somos Iztapalapa. Jóvenes y jóvenes. Como dice mi papá, Pepe Aguilar.
los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, @gordoelpuaguilar. ¿Están listos? Pues, ¡vámonos!